Hola mis amigos, buenos días y gracias por acompañarme de nuevo en Cocinando con Edgar Campos. Bueno, hoy vamos a preparar unas bolitas de papa rellenas con queso mozzarella y los ingredientes que vamos a utilizar son este es pan molido de esta marca que la consigo en cualquier supermercado asiático, ahí consiguen esta marca. También tengo pan molido regular, ¿bien? Que se usa para las chuletas. Dos papas, las dos papas grandes, si no pueden usar cuatro pequeñas, no voy a hacer mucho. Puedo utilizar dos huevos y queso mozzarella cortado en cuadritos y estos palillos de bambú pueden ser o de cualquier material que ustedes quieran. Después les explicaré cómo funciona. Con estos ingredientes vamos a preparar nuestras bolitas de papa rellenas con queso. Bueno, ponemos a hervir el agua y agregamos un poco de sal. Luego la papa cortada en cuadritos, porque después vamos a hacer con ellas un puré. Y las ponemos a hervir ahí posiblemente 30 minutos. Cuando termine el tiempo de cocción le dejaré saber cuánto tiempo gasté. Bueno, después de 20 minutos de cocción ya la papa está blandita, entonces la retiramos. Y después de que la retiremos, entonces vamos a hacer un puré de papa. Bueno, ahora con la papa aún caliente, agregamos un huevo y empezamos, puede ser con un tenedor o con un aparatito de estos, a hacer el puré de papa. Ya como tienes suficiente sal, no hay que echarle más sal a la papa para que no le vaya a quedar salada. Okay. Bueno, ya tenemos el puré. Si por alguna razón les queda la papa muy blandita, no se preocupe, cogen el pan molido, el que vamos a utilizar ahora más tarde, cogen un puño de pan molido y se lo echan y le dan la consistencia si le hace falta, ¿okay? Y mezclan y no tienen que, como otras personas, que llevarlo a la nevera por 2 horas para que coja consistencia. Así aceleramos el proceso, ¿okay? Es una manera de salir del paso si le llegara a quedar la papa muy blandita. Bueno, cuando ya esté un poco fría, empezamos a armar las bolitas con queso mozzarella. Bueno, después de que hemos dejado de reposar la masa por unos 15 minutos, podemos coger una cuchara de papa, de puré de papa, ¿ya? Cogemos puré de papa, hacemos la bolita. Aplastamos un poquito y metemos el pedacito de queso adentro y cerramos. Después de que lo cerramos, espero que esté mirando, hacemos una bolita y ya está listo. ¿Okay? Y así sucesivamente,
Depende del tamaño del queso, será el tamaño también de la bolita de queso, de papa con queso mozzarella. Si el pedacito es más grande, las papas serán más grandes, ¿bien? Eso va al gusto. Esta es la forma de hacerlo. Voy a tomar otro pedacito. Tomo una cucharada. Hago una bolita. La aplasto. Pongo el pedacito de queso adentro. Cierro. Cierro. Y empiezo a hacer la bolita. Es algo muy sencillo, ¿okay? Primero hacen todas las bolitas antes de seguir con el próximo paso. Bueno, ahora ponemos a calentar el aceite en medio alto. El aceite tiene que estar limpio, no sea un aceite que hayan utilizado antes para que no cambie de sabor. Bueno, ya que el aceite se está calentando, entonces tenemos un huevo batido. Yo utilicé dos huevos batidos. Bueno, en este plato tengo pan rallado regular. Este viene sazonado. Y en el otro plato tengo este pan de esta marca Panko. Es un pan japonés, es más grueso y va a hacer que las bolitas de papa con queso sean más crocantes. Entonces, lo primero que hacemos es, ya tenemos la bolita lista con el queso, la llevamos al huevo batido. La sacamos y luego la llevamos al pan regular y la mezclamos ahí, que quede bien cubiertica. Espero que estén viendo, que quede bien cubiertica de pan. Después de que la hemos cubierto de pan regular, ya se lo podemos ajustar un poquitico. Ya no se pega en la mano porque ya está cubierto con el pan. ¿Ya? La regresamos nuevamente al huevo batido. Y luego al pan japonés, pan rallado japonés marca Panko, y hacemos el mismo proceso. Que quede bien cubierto. Mientras tanto, el aceite se está calentando. Luego apretamos un poquitico más y le seguimos agregando el pan. Que quede bien crocante. Este pan es para hacer de que quede más crocante. Si no lo consiguen, pueden usar el otro, el regular. ¿Okay? Ya está listo. Y luego de que ya la hemos terminado, le ponemos un palillito de esto. Antes de llevarla al aceite, ponemos un palillito, ¿okay? Y así mismo la llevamos al aceite. Entonces la voy a poner aquí mientras termino las otras fuera de cámara. Bueno, ya tenemos el aceite caliente, ya las bolitas están listas, ya las tenemos en los palitos puestos, y ahora las vamos a llevar al aceite. Y está en medio del aceite, y la vamos girando poco a poco
hasta que cambie de color. Es un proceso muy rápido, quizá menos de 2 minutos, porque ya todo está precocido. Cuando ya coja un color cafecito oscuro, ya la podemos sacar. Como ustedes ven, es fácil de hacer, es bien súper económico y pueden atender la familia. ¿Bien? ¿Ya cambió de color? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que la ponemos en un papel toalla para que vaya escurriendo el aceite. Vamos a coger otra y hacemos el mismo proceso. ¿Ya? Es bien rápido, quizá 1 minuto. Todo depende de cómo esté el aceite. La tengo en medio. Es fácil de hacer y se le puede enseñar a los niños también para que ellos atiendan a los amigos. Se coman unas bolitas de queso rellenos con queso mozzarella. Estoy utilizando queso mozzarella. ¿Ya? ¿Ya cambió de color? ¿Sí? Ya está lista. Y así sucesivamente voy a hacer con las otras. Si no consiguen los palitos, no es necesario. Solamente es cuestión de presentación. Las pueden colocar así sin los palitos también y las están moviendo para que rápidamente se doren. Así que no es necesario que consigan los palitos de bambú. ¿Ya? Es una cuestión de presentación nomás. De estética. Pero los pueden servir así. ¿Bien? Ya estos están listos, se demora como 1 minuto. No los dejamos más tiempo porque se queman. Recuerda que todo está precocido. Y los ponemos en una toalla de papel para que absorba el aceite. Bueno, mis amigos, ya hemos terminado nuestras bolitas de papa rellenas con queso mozzarella. Quedan bastante crispy, crocantes, y se pueden acompañar con un poco de salsa de tomate o salsa tártara. Espero que les haya gustado la receta, fácil y económica de hacer. Gracias por acompañarme en este segmento y nos vemos en el próximo video en Cocinando con Edgar Campo. Buen día.